Hola, hola gente. Pues ya saben, esto ya va a empezar a ser en directo, así que irse acostumbrando. Lo digo para los que están en Twitch, para los que están en YouTube, pues ahora hago la presentación. Nada más denme un momentito. Perfecto. ¿Empezamos? ¿Qué tal? Muy buenas a todos, gente. Soy Sorens y bienvenidos a otro directo, ya no son videos, de Persona 5 Royal. Como ya se había hecho costumbre, les voy a recordar a los de YouTube que por favor den like, comenten, se suscriban, activen la campanita para estar al tanto de todos los videos. Y ahora, a paso añadido, que me sigan también en Twitch. Los que están en Twitch, lo mismo, pero en YouTube. Así que, ya saben. Sin más enredarme, vamos para adentro que lo dejamos en LeBlanc. Los últimos episodios han estado muy emotivos, han estado muy de conseguir nuevos vínculos, de avanzar en la historia, básicamente. Como ya los que vieron el anterior episodio ya sabrán que tenemos un roomie, que tenemos a Yusuke aquí con nosotros. Es lo que hay, ni modo. Vamos a ver si podemos hablar con él o subir su vínculo, porque ni lo hemos empezado. Y sería interesante, ahora que va a pasar tanto tiempo con nosotros, pues subirlo unos 2-3 niveles. Otra cosa, me gustaría ver qué stats son las que tengo bajas, porque había stats que no había subido a nivel 3 y creo que necesitaba subir coraje a nivel 4, me lo pedía alguien. Perfecto, me deja darle nutrientes. Esto es stat gratis y no pasatiempo. Bien. Dos. Cada vez da más, ¿eh? Gentileza al 2. Bueno, tengo todavía encanto y gentileza al 2. Todas las demás ya están en 3. Me gustaría subirlas y aparte de eso me gustaría pues seguirme enfocando en coraje porque necesito sí o sí llevarme las armas con stats. No son stats especiales, son las modificaciones que ya las veremos más adelante. Para el siguiente palacio, si no lo hago, voy a ir un poco justo de daño y no quisiera eso. Porque el único que puede subir de nivel haciendo nada es Joker. De ahí en fuera, si quiero que los demás tengan el mismo nivel que Joker o incluso mayor en algunas personas, pues tendría que ir a Mementos, lo cual pues tampoco sería una mala idea porque tengo bastantes solicitudes pendientes. Entonces, ok, se está haciendo tarde. Qué bien, Morgana, no me dejas hacer nada. No puedo. Joder, ¿en serio? ¿Ni DVD me vas a dejar? Bueno, dime tú algo. No es cierto dormir aún. Yo estoy bien aquí. En ocasiones duermo en mi estudio. Esto es un lujo en comparación. No me dejan hacer nada, ¿eh? Bueno, lo de la planta, al menos. No hace falta que te preocupes por mi desayuno mañana. Con algo de pescado y sopa de miso basta. No pide mucho, ¿eh? Vamos a dormir. Vamos a dormir que Yusuke está fumando mota de la buena. Está un poco muy zafado. The prisoner has returned. Correcto. You're in the presence of our master. Stand up straight. Okay, me convenciste. The bonds that you have reeled in are quite intriguing. In other words, they all have been unfairly labeled by society and are standing up against such fates. Correcto. Have you noticed? They seem to have influenced you. These picaresque dissidents of society, deepen your bonds with them. Bien. Those will become the strength behind your rehabilitation. I look forward to it. I shall grant you an ability befitting of your newfound growth. Consider it a gift. Excelente, ¿qué nos vas a dar esta May vez? You continue devoting yourself to further rehabilitation. Siento que mi vínculo con Igor se está fortaleciendo. Bien. ¿Qué me vas a dar esta vez? Gracias, Igor, te amo. Te daría un beso en la nariz, pero me das un poco de asco. Mega inventario. Ahora tengo inventario para 10 personas. Es que esto sí lo necesitaba realmente. Creo que el máximo son 16, ¿no? 14, algo así. Ya casi era la hora. Ya casi es la hora. No era.
Ah, qué gusto, 10 personas. Ya no voy a ir tan sobrado, tan limitado, perdón, porque tengo muchos confidentes y cada vez son más. O sea. You're Sai-san's younger sister, correct? May I talk to you for a moment? Is it about the Phantom Thieves, Akechi-kun? You're quite perceptive. Oh no. I was wondering if there were any points in common between Kamoshida's and Madarame's cases. Así suele pasar cuando dos de las personas que peor te caen se llevan bien entre ellas. Resulta esto. There have been victims, after all. The Phantom Thieves need to be pursued. You criticize the Phantom Thieves, yet you don't doubt their actual existence. Claro. Oh, you saw that show on TV. Common sense can get in the way at times when pursuing the truth. Many details become logical if I think on the premise that they do exist. Is this because my sister told you to do so? It was just a coincidence. Why do I get the feeling that you're enjoying this? You may be right. Huh? Phantom thieves that use calling cards and succeed in their crime. As the so-called charismatic detective, it'd be hard for me not to see them as my rivals. You have such high self-esteem. Estoy de acuerdo. ¿Qué autoestima? La de. So the Phantom Thieves are evil and you are just? Que asumir que él es el justo también es una postura polarizada, por lo tanto ninguno de los dos estaría bien. Ni nosotros como ladrones fantasma podemos decir que tenemos toda la razón, ni él. Entonces, ¿a qué viene el debate? Compared to people who manipulate others' hearts as they see fit, I believe I'm on the side of justice. Ay, Akechi, si supieras que tú también vas a manipular corazones. Besides, I'm only using my natural-born talents for the sake of serving the world. Por cierto, es domingo, ¿eh? No me había dado cuenta. Espero que no me salten de tiempo, que me dejen en la mañana para ir por licuados y hacer cosas interesantes. Además, lo único que hago es poner mi talento. Ok, perfecto. Don't you think the same about yourself, too? I. That's surprising. So you're just the good girl type of pushover. Useless. Looks like it's starting soon. Puro Makoto. See you later. Give Sai-san my regards. Si es verdad que en esta parte de la historia me cae como patada en los huevos, Makoto, no la soporto cuando está investigándonos y jodiendo, pero cuando se vuelve, ya veremos qué, pasa a ser un buen personaje. Pero su historia no me gusta. Su arco argumentativo del que la tiene traumada, el que la vuelve, eso que ya veremos lo que se vuelve, no me gusta. Tienen mejor historia otros personajes. Why does everyone get on my case? It's such a delight to enjoy coffee Es of que, ¿qué this haces quality. aquí, coño? Ah. You could stay until you find a place, you know. I can't promise that it'd be comfortable here, though. Thank you, but I'll return to the dorms. I realized something after talking with everyone last night. Perhaps it's due to my upbringing, but I don't know anything of the world, let alone other people. If I'm to depict people in my art, I need to learn more about them. I must interact with them more. Okay, tiene un buen punto. I'll return to the dorms and start over by talking with the people closest to me. I see. Good on you for realizing that yourself. There's no need to exaggerate. May I come again sometime to enjoy your coffee? My doors are always open. He's been through a lot too, from what I've heard. Are you related to him? Podríamos llegar a ser familia si pasara algo entre la hija de Sojiro y nosotros, pero lo dudo demasiado. Huh? Oh, how would I describe it?
We're just acquaintances, not family or anything. I may be overstepping my bounds, but why did you decide to take him in? My reason, huh? Probably because he reminds me of my old self. Vaya. That's all? You know how it is. Sympathy makes you do stupid things sometimes. Your art instructor, former art instructor. He must have felt something for you too, besides just stealing your talents. Truth be told, I cannot hate him from the depths of my heart either. I should probably get going. Hey, you sure about this? The painting, I mean. It'd be a waste to keep here. Vaya. O sea, sí sabía yo que la dejaba, pero... ojalá no nos entren a robar nada más por ver el Sayuri, pero... Even if I kept it at the dorms, esta pintura vale millones de yenes. I doubt it would want that. Adding a hint of color to an otherwise ordinary day. I'm sure my mother would have done the same. I see. I'll hold on to it for you then. Thank you for the coffee. I'll come again. No puedo creer que a nadie en el mundo se le haya ocurrido abrir una cafetería exactamente igual a LeBlanc con el éxito que tuvo este juego. ¿Sí me explico? No puedo creer que no haya ninguna cafetería en el mundo que sea una réplica exacta solo por lo exitoso que fue Persona 5. Es que ningún Persona había sido tan exitoso. Del 4 para atrás eran total y completamente desconocidos. El 4, ¿sabes? Era un poco de nicho. Ahí se comentaba de él en los foros. Pero el 5 fue un estallido brutal. Fue cuando la gente conoció realmente la franquicia Persona. Y con lo exitoso que fue este juego, se me hace increíble que Sony o que la propia Atlus no sea dueña de una cafetería llamada LeBlanc en Japón que sea exactamente igual a como la estamos viendo. Se me hace increíble. Y no sé hasta qué punto podría yo poner una, porque me interesa bastante. Pero claro, me mandarían una carta de cease and desist. Por fin te has despertado. ¿Y Yusuke? Ya se fue. No lo he visto al despertarme, debe estar abajo. Oh, qué sad. You up? Por fin te has despertado, que sepas que son más de las 12. Joder, ¿y por qué me dejó dormir tanto el Yusuke? El chaval se ha vuelto a la residencia. Pero ha dejado su cuadro antes de partir a modo de agradecimiento por cuidar de él. No lo vendas. Seguro que si le digo esto se enoja porque no pensaba venderlo. Sayuri. Es raro ver un chaval mostrar tanta gratitud en los tiempos que corren. Y el cuadro es una pasada, no solo la madre, sino también la expresión de su rostro. Los clientes van a alucinar cuando lo vean aquí. Pero es como si lo hubiera visto en algún sitio, aunque es algo diferente de como lo recordaba, claro, por el bebé. Hey. Bueno, si ya estás listo, ve a cambiarte. Abrí hace horas, así que llévate al gato a otro lado. Vaya. Gracias por dejar que me quedara a dormir. Siento haber ido sin decir nada, pero estabas en el quinto sueño. A haberse ido, claro. Tras una gran lucha interna, he decidido volver a la residencia. Además, le he confiado el Sayuri a tu tutor, Sojiro. Ese cuadro ya no debería existir en la realidad, pero es lo que pintó mi madre. Me complace que hayamos podido conseguirlo, y todo fue gracias a vosotros, no sé cómo daros las gracias. Postdata, sigo pensando que las gachas de avena son mejor colofón para un estofado. Es muy raro, es demasiado raro, pero me cae bien. Vaya, Yusuke se ha ido a casa, bueno, es lo mejor. Oye, acabo de revisar la fansite. Hay una publicación bajo el nombre de Los Ladrones Fantasma que pide información sobre los ladrones... ¿What? Me parece bastante cutre. Ah, yo también la vi. Se robaron... Solo roban en restaurantes, ¿no?
Yo encontré una publicación de lo más interesante. Mi hermano ha comenzado a actuar de forma violenta contra otros de repente. A este paso puede que me acabe matando. Me pregunto si será porque se ha juntado con esa gente rara de Shibuya. ¿Crees que se refiere a los ladrones cuando habla de esa gente rara? Puede que sea demasiado pronto para asumirlo. La publicación decía que estaba gastando mucho dinero últimamente, ¿no es sospechoso? Me pregunto cuántos grupos de ladrones hay en Shibuya. Las cosas están empezando a poner serias. Pues sí, la verdad es que deberíamos ir a investigar. Igual y cae un poco de mementos, ¿no? Que tiene mucho que no peleamos. Sabía que dirías eso. Pero ¿cómo vamos a investigar exactamente? Iremos a Shibuya en plena noche y los pillaremos infraganti. Bien. De eso nada, la policía nos pillará si salimos tan tarde. Además, no te conviene que el jefe sepa que has salido en mitad de la noche. Si solo roban en restaurantes, lo tengo. Y si los atraemos a LeBlanc... ¡Es justo lo que acabo de decir! ¡No traigan ladrones a LeBlanc! Dejaste una pintura que vale no sé cuántos millones de yenes y quieres traer ladrones a LeBlanc. Eres muy tonto. Imposible, ¿quién iría a un local como... Pues sí, es que está el Sayuri, van a decir que está el Sayuri. ¿Eso no le causaría muchos problemas al jefe? Objetivo LeBlanc, a mí me parece un plan viable. Esa es una idea espantosa. Sí. O sea, te echarían de LeBlanc si fracasáramos. Ah, supongo que también me dejé ahí el Sayuri y se me había olvidado. ¿Cómo te has podido olvidar algo tan importante? Sí, ese es el cebo, básicamente. Por eso es lo que van a... Es a lo que van a recurrir, sea como sea. La verdad es que no quiero que más ladrones se hagan pasar por nosotros. Ojalá hubiera alguna forma de hacer que estos ladrones sirvan de ejemplo. Ahora mismo nos falta información, no nos queda otra que esperar. Pero podemos seguir buscando información por cualquier parte. Sí. Yo también intentaré encontrar algo. No está mal, a ver, ¿con quién salimos? ¿Cómo va la salud? Di la verdad. ¿Doctora o Ana? ¿Quién va? A ver, primero. Vamos por un buen chocomil, por un licuadito. Antes que cualquier otra cosa. Vamos a salir con Ann. Lo siento, doctora. Me apetece. No tenemos información sobre los raptos de gatos, ¿no? Habrá que preguntar a la gente. No, no quiero. No quiero, no me apetece. Vamos al el paso subterráneo. Tomo un buen licuadito. Tengo poco dinero, tengo que ir a mementos. Ya no tanto por subir de nivel, sino porque me estoy quedando sin dinero. Y esa es mi fuente principal de ingresos. ¿De qué? De encanto. No está mal, es lo que me hace falta realmente. Ya me estoy quedando sin dinero. Venga, de un trago. Ala, de un trago, así se hace. Sudas tinta y ajá, sí. Claro, no está mal. Perfecto, vámonos con Ann. Di la verdad. Sé sincero, ¿me estoy haciendo más fuerte o no? He estado esforzándome mucho, pero no he notado ningún cambio. En fin, necesito desahogarme de nuevo. ¿Estás libre hoy? Sí, sí. Sí que estoy libre. ¿Sí? Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres pasar el rato con la señorita Ann? Claro. Gracias. Nos vemos en el parque Inokashira, coño. No está mal. Anda, mira esos patos de ahí. Deben ser una familia. Este lugar es alucinante, en serio. Y aunque no está lejos de Shibuya, parece un mundo distinto. Tokio es muy extraño, ¿no? Está a reventar de gente y de locales y aún así encuentras parques llenos de patos. Tiene de todo, pero siento que no entiendo nada. Da un poco de miedo, la verdad. Te entiendo. Ah, claro, te acabas de mudar, Sorens. Pues sí. Cuando llegué aquí me costó la vida adaptarme. Hay gente por todas partes y todos van muy rápido, como si estuviesen enfadados. Eso pasa en la Ciudad de México. O sea, en la capital de México. Y en algunas otras ciudades grandes. Hasta en el instituto solo era la extranjera. Y aunque nadie me conocía, iban difundiendo rumores. Creía que el problema era mi aspecto y pensé en teñirme de negro para no desentonar. Uf, es lo peor que pudiste haber hecho. Un día Shijo vino a hablarme. Lo primero que me dijo fue, Takamaki, dibujas de pena. Me parto. ¿Tenía razón?
Para nada. No creo que fueran tan terribles, aunque suspendí arte. Me pregunto por qué. De todas formas, esa fue la primera vez que alguien me habló sin mencionar mi aspecto. Fuimos estrechando lazos después de ello, de aquello, y se convirtió en mi mejor amiga desde entonces. Pero no he venido a contarte esto. Hay algo de lo que quiero hablar contigo. ¿Recuerdas lo que te conté la última vez que vinimos aquí? ¿Lo de la ladrona de la serie que solía ver? Pues bien, se me ha ocurrido algo. Cuéntame. Vas a flipar. Ok, adelante. Los villanos de esas series no piensan más que en dominar el mundo, ¿no? Y aunque los héroes los derrotan una y otra vez, ellos nunca se rinden. Para eso hace falta tener una voluntad muy fuerte. Bueno, pues es lo que quiero intentar aprender de ellos. Pues está bien, ¿no? Nunca te rindas, aunque seas el malo de la película. Pues sí, ¿a que sí? Pues decidido. O sea, lo está enfocando desde el punto de vista del villano, pero pues igual, no te rindas en lo que intentes. Voy a protagonizar películas. Ok. Pues suerte. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Gracias, tu apoyo significa mucho para mí. Muy bien, esta será mi meta definitiva para el futuro. La verdad es que nunca he pensado mucho en lo que quería en la vida, pero ahora tengo un objetivo. Y todo por hablar contigo, Sorens, gracias. Siento que Anne está todavía más motivada. Bien, pues mientras esté motivada y nos sirva como ladrona fantasma, nada mal. Amantes, nivel 4, seducción, corazoncito tierno. Posibilidad de atraer la atención del enemigo y cancelar su acción. Lo malo es que es una posibilidad, pero está roto. Si le puedes quitar un turno a un boss o un semi o un mini boss, está bastante bien. Seducción. No está mal, es una buena habilidad. En fin, si quiero salir en pelis de acción, más me vale entrenar. Me pregunto cuántas abdominales voy a tener que hacer. Espera, si Ryuji conoce un buen gimnasio, le pediré consejo. Ah, y tengo que contarle a Shiho que tengo una nueva meta. Seguro que se pone contenta cuando se lo diga. Venga, corriendo a la estación. Oli, soy yo, ¿puedes hablar? Me gustaría pensar que estoy en forma, no detesto hacer deporte ni nada de eso. Pero estoy cansada por haber ido corriendo a la estación, debería entrenar el cuerpo y el corazón. ¿Tú haces algo para entrenar? Llevo a Morgan en la mochila. Eso es parte del entrenamiento. Increíble, es que parece que no te cuesta nada. ¿Cuánto pesa Mona? A lo mejor le puedo llevar yo en la mochila la próxima vez. Vale, primero tengo que averiguar qué entrenamiento me va mejor. Por ahora haré unos ejercicios con una botella de agua. Ya he bebido, pero menos da una piedra. Bueno, hasta otra. Ay, pues qué quieres que te diga. No entendió nada. No aprendió nada. Ah, you're back. ¿Cómo vamos a proceder con el siguiente objetivo? Qué repentino. Después de lo que me dijo ese tipo, me jode quedarme sentado de brazos cruzados. Hablas de Akechi, ¿no? Sé cómo te sientes. Ah, el detective del instituto ese. Si despertamos otro corazón, tendrá que callarse la boca. Puede que sí. Totalmente. Pero dijo que la policía había empezado a movilizarse. Aún así, no podemos dejarle hacer lo que le dé la gana. A ver, nos conviene mucho que el siguiente objetivo sea un capo, que sea literalmente un capo de la droga y que sea maleante. Porque hasta ahora habíamos despertado el corazón de gente famosa de ciertas maneras, pero que no es inherentemente mala, que la sociedad no los reconoce como personas malas. Nosotros venimos a decir que son malos. Pero si estás deteniendo a un capo de la droga, que ya la sociedad lo tacha de ser una mala persona, no te pueden decir que estás rompiendo la ley, porque la policía no ha podido atraparlo. Es el momento perfecto para reunirse y hablar sobre qué estrategia seguir. Sí me quiero reunir, pero no para la estrategia. Quiero ir a Mementos Un a cumplir solicitudes. Me estoy quedando sin dinero, me estoy quedando atrás de niveles y necesito algunas cosas. Además, hicimos Arsène perfecto y lo tengo que subir de nivel. Bueno, no perfecto, lo hicimos muy poderoso. Nos vemos mañana en el escondite.
¿Quieres salir? El sitio de los dardos. Me apetece, me apetece bastante. ¿Cuánto tiempo llevo? 25, perfecto. A ver, antes de seguir, voy a poner mi gestor del stream porque luego me pierdo cosas y no quiero. Quiero estar al tanto de todo. Nice. Ahora sí. Apetece, apetece sitio de dardos. ¿Vamos o qué? Oye, entonces, ¿el sitio de los dardos? Sí. Podríamos ir ahora si tienes tiempo. Nos vendría bien un descanso, pero también nos sirve para investigar sobre el próximo objetivo. No puedo estar cruzado de brazos. Sí, vamos a los dardos, pero quiero ir con los demás, no solo con él. Pues ya está, le preguntaré a los otros si quieren ir. Excelente idea. Me gusta cómo piensas. Ahí te vi listo. Bueno, ya estamos aquí, a ver si viene Ryuji. ¡Hala! Con el spawn de gente. Bien. Nada mal. Estupendo, ya hemos calentado. Como ya expliqué, jugaremos a 0-1. Tenemos 5 rondas para reducir nuestra puntuación a 0. Está buena el remix, ¿eh? El remix de fondo. Está muy bueno. Al hacerlo en pareja, el trabajo en equipo de los ladrones fantasmas se fortalecerá. Es hora de empezar. Ya podía yo jugar, ¿no? Con el control, porque la vez pasada fue automático. Vale, empezamos nosotros. Tú y Yusuke, yo quiero estar con Ann. En cuanto a las normas, pues 501 es un poco difícil, pero queremos un desafío, ¿no? ¿Es en serio que nos van a autoponer en parejas? Bien, vamos allá, conseguiremos 0 puntos, justo en la diana. ¿Me dejas jugar o no me dejas jugar? Usa o el ratón para moverte y para rotar y ajustar tu puntería. Mantén ZR, ok, para decidir dónde lanzar el dardo. Si tu puntería se desplaza, puedes reiniciar pulsando X, ok. Usa B para lanzar el dardo a la zona seleccionada. What? El objetivo de 0-1 es reducir tus puntos a 0. Pulsa Y para ver los valores de cada zona y apunta a los mejores con 3 dardos por ronda. Ah, ok. El boost es cuando los puntos bajan a 0. La ronda acaba y la puntuación que hubiera obtenido se anula. Presta atención a los puntos. Ah, bajan de 0 entonces. Cuando te acercas a 0 podrás ver cómo conseguir los puntos necesarios para retirarte. Presta atención. En los dardos, los desafíos determinarán tu habilidad. Pulsa L para ver las condiciones. Entrena para ser el mejor. ¡Hala! O sea que hay bastante contenido, ¿eh? Me gusta lo que estoy viendo. A ver. 60, triple 20, ¿no? Ajá. O sea, me conviene tratar de tirar ahí. Ahí, ¿no? Triple 20. Sí, está bien, ¿no? Es que ya te digo, no he jugado dardos en la vida, pero... Bien. Acabo de sacar la puntuación máxima, ¿no? Acabo de sacar 3 triples 20. Soy como muy bueno, ¿no? No sé. Supongo que me toca, iré a por todas. Como la cagues, ¿eh? Como la cagues. Después del despliegue de habilidad tan exquisito que me aventé, como la cagues, Ryuji, ¿eh? Te meto un sopapo. Míralo, es que míralo al cabrón. Bueno, metió un bull. Ok, metió 2 bulls, está bien, te la paso. Esta vez te la paso. ¿Qué es eso de low tone? ¿Qué significa? No entiendo. Vamos a por la tercera ronda. Jeje, tú puedes, ok. All yours. O sea, podría con un... Me estás diciendo... Tenemos 200 puntos. ¿Puedo meter un 60? Ok, me pasé. Single. A ver, ahí. Ese es un bull. Ahí la cagué con el punto de los 20, pero oye, ¿qué quieres que te diga? O sea, el chiste es llegar a 0 en los menos tiros posibles, ¿no? Tenemos 5 rondas. Igual y con el 20 la cagué, no lo sé. Porque 20 son muy pocos puntos. Wow. Espero no meter la pata, ¿eh? Como la metas, como la metas. Te reviento, ¿eh? Lanzamiento final de compañeros. Si en la ronda 4 tu puntuación es baja,
Tu compañero te pedirá consejos sobre cómo terminar. Responder correctamente aumenta la posibilidad de que realice un lanzamiento final. Cuando tu compañero termina así, tu sinergia con él aumentará y tu nivel de relevo subirá 2 puntos. Parece que podría ponerle fin, me estoy poniendo nervioso. Tienes que ponerte las pilas, juega con naturalidad. No pienses en nada. Se le da muy bien a Ryu y no pensar en nada. Él es idiota. Vamos a motivarlo. Sí, entendido, voy por todas. Vamos a motivarlo, se ve que puede. Que le sabe. 33. Lo hizo, ¿no? Ah, pues ya está. Ya está, ¿no? 4 ronditas frescas. No way. Lo hemos conseguido, 0 puntos, colega. Es que somos un equipazo. Vaya motivación llevo encima. Creo que es porque sabía que confiabas en mí. Oh, yeah. Relevo al 3, ¿eh? Yo quiero ir con los dardos, pero con otra persona, porque nada más está subiendo él conmigo. Creo que he aprendido algo por jugar en un equipo. Bueno, Joker va a subir siempre, básicamente. Very well. Bien, me toca a mí. Bailemos con los dardos. ¡Ah! ¡Yo con ellos! ¡Vente para acá! Si puedo ir con cada uno de ellos, adelante, ¿eh? En cuanto a las normas, pues 301. Hay que empezar por lo más básico. Ok. Sí, me parece bien. 3 partidas diferentes. Por mí está perfecto. Hay que ser naturales, dice él. Ok. A él no lo puedo motivar. Tiene que ser de chill. Aquí, ¿no? Un poco de chill. Un poco de chill de triple 20. ¡Oh! ¡No me jodas! Pensé que sí lo había metido, ¿eh? Triple 5, bueno. Ahí, un poco mal, seamos honestos. Pensé que le había dado 2 veces al triple 5, al triple 20, perdón, pero me deleito con este sentimiento de tensión. ¿Qué le pasa? It's my turn. Se pone todo horny con cualquier cosa, ¿eh? ¡Oh, me toca! ¿Qué le pasa? Mira, me estás jodiendo. Yusuke, eres una basura de esto. Te voy a tener que carrear. Sí. El tiempo vuela cuando se disfruta. No hiciste nada, cabrón. No jodas. Ok, le tengo que echar huevos con Yusuke porque es un tremendo manco. No me jodas. Vamos a ir justos de puntos por mi pendejada. Yo voy a tener que cerrar porque él no lo va a hacer. ¡Ah! Me molesta cuando rebota de lado a lado porque rebota muy rápido. Es un punto crítico para mí. Cuento contigo para seguir mi legado. No lo va a hacer. Este es de chill, ¿eh? Le tengo que hablar tranquilo. Deja, sea natural. Me tiembla la mano. Haz como si estuvieras pintando. Estás temblando de emoción. Haz como si estuvieras pintando. Tienes razón. Para pintar hay que vivir el momento. Sí, ahora puedo hacerlo. La va turbo cagar, ¿verdad? Le va a picar un ojo a Ryuji. Sí, es que... ¡qué cabrón! ¡Ah, lo hizo, eh! ¡Lo hizo! ¡No está nada mal! ¡No está nada mal! Yo quería ver cómo hospitalizábamos a Ryuji porque le sacaban un ojo. Pero bueno, esto también me vale. It's beautiful. Un 0 clavado y un éxito rotundo. Nos ha sonreído la diosa de la victoria. ¡Cálmate un rato! ¿Qué sesión más estimulante y pasional? Estoy eufórico, te digo. Es que con cualquier cosa se pone to horny. Míralo, míralo. Ah, ok, suben al mismo tiempo. Relevo nivel 3. Y ahora voy con la que me interesa. Vaya, menuda habilidad. Y yo también subo de nivel, ¿no? ¿Qué subo? Destreza, ok. No está mal. Jugar bien, como hacer un triplete o conseguir más de 150 puntos, aumenta tu destreza al terminar la partida. Nada mal. ¿Cansado de tanto lanzamiento precioso? Noto que has mejorado un poco. Más destreza, anda. Virtuoso del dardo, logro desbloqueado. La sensación de lanzar dardos no me desagrada. Podemos entrenarnos y divertirnos al mismo tiempo. Este sitio es muy útil. No me digas que no voy a jugar con Ann. Es en serio. Es en serio, me lo estás diciendo en serio.
No pude jugar con Ann. Qué coraje. A este paso nunca va a protagonizar películas de acción. Qué sorpresa verte aquí. Vale, supongo que el Shujin también se llega por aquí. Aléjate de mí. Mira, ¿ves esas vías de tren? Se me cayó un lente de contacto. ¿Ok? Agáchate y búscalo. Y cuando escuches un sonido muy fuerte, cierra los ojos y canta. Canta desde el corazón. Créeme, estarás en un lugar mejor. ¡Cómo odio a Kechi! Aún así, no esperaba verte. Quizás sea cosa del destino. ¿Cómo te va? Tirando. Aléjate de mí. Se crea Avenger. ¿Por qué trae el logo de los Avengers en un maletín? ¿Qué le pasa? Tan pancho como siempre. Me han entrevistado mucho últimamente. ¡Ah! Me da igual tu vida. Es que no me interesa. No te quiero leer. Eres asqueroso. Te odio. Aléjate de mí. No me toques. Putrefacción hecha personaje. Oye, los mayores iban diciendo que hay un rarito por Kichiyoji. Ah, es verdad. Creo que de eso va la solicitud que no hemos hecho. Y que solo con mirarlo ya se sabe que es problemático. Tú vives por ahí, ¿no? ¿Va todo bien? Ah, el anciano del callejón Harmony. Mis padres también estaban hablando de él. ¿Y no te preguntas por qué? Yo creo que voy a ir a ver si lo veo. Oye, no hagas eso. Además, he oído que se cubre la cara. A saber, tú te lo... A saber lo que te haría si te ve. Tú vas a acabar en una zanja, que te lo digo yo. En Kichiyoji hemos visto a alguien así. Me suena a rumor. Así que a saber hasta qué punto es cierto lo que dicen. ¿Tú qué opinas? Ah, me pica la curiosidad. Y un poco también el fundillo. Sí, resulta que es un mal tipo. Deberíamos hacer algo al respecto. Podríamos simplemente echar un vistazo cuando tengamos un rato. Pues sí. Vamos a ir a de, ¿cómo voy de tiempo, por cierto? 37. Ni tan mal. Yo creo que sí me da tiempo a hacer unas cuantas solicitudes en Mementos. How tragic. La mitad de junio ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. El único mes del año sin festivos, si no para de llover. Qué pesadilla de estación. ¿Que soy un exagerado? Jaja, no tenéis ni idea. Esta lluvia ácida puede incluso fundir metal. ¡Senpai! Pongamos a prueba tu conocimiento y tu imaginación. Give it a try. Cuando uno se lava el pelo con cobre disuelto, ¿cambia de color? ¿De qué color creéis que se vuelve a ver el cobre? ¿Es así como rojizo? ¿Como cafecito? Puede ser verde, porque la corrosión es muy... La corrosión del cobre también es... No lo sé. Yo voy a decir que es rojo porque es muy característico del cobre. Pero es que verde también me suena. Ah, estoy 50-50. Rojo. No. Lo siento, pero no es correcto. La respuesta correcta es verde. Bueno, eso. Sí, el óxido, lo que decía. El cobre lo vuelve verde y óxido. Y el óxido rojo, vaya. La lluvia ácida no puede fundir oro ni plata. Si quieres una melena dorada, usa monedas de bronce. ¿Pretendías ahorrarte la visita a la peluquería? Ya veo por qué no alcanzas a comprender los horrores de la lluvia ácida. Ha estado chupado, ¿eh? Me lo sabía de pe a pa. Ah, sí, claro. Que sí, que sí. En una ocasión, la lluvia ácida en Londres alcanzó tal acidez que murieron 4.000 personas. Pues que llovía agua de limón, ¿o qué? Quizá algún día en Japón también sufren... No. No va a pasar. En Japón es demasiado limpio el país y no hay tanta industria como para que su lluvia ácida sea tan ácida. No va a pasar. Mi corazón está tan ensombrecido como los cielos de esta ciudad. Ah, lluvia. Estoy harto del moño de pensar comentarios graciosos. What? Oh, good. Oh, estupendo. You haven't gone home yet. Ah. Vaya, ¿qué quieres? Nijimi-san's looking for you. Could you head to the student council room right away? No quiero. She says there's no report of a lost item, so she wants you to start filling out some paperwork. No quiero. ¿Quién es Nijima? Makoto Nijima-san is the class president of Shujin Academy. Lo sé, solo estoy jodiendo. The student council room is on the third floor, next to the library. Got it? No, no quiero, no quiero. ¿Puedo no ir? I'm running errands for a student. I know.
Nijima's the girl who keeps following you around, right? No quiero ir con ella. What does she want? En serio, no quiero ir con ella. ¿Puedo faltar? ¿Es posible faltar? ¿Qué me pasa si falto? ¿Puedo plantearme el faltar? ¿Tengo otra cosa que hacer? No, no me puedo ir. Ni siquiera me dejan ir a la estación. Con eso te lo digo todo. A fuerzas tengo que ir con Makoto. Lo que se voy a intentar es ir a la librería. No sé si ya me acabé. ¿Esto es la librería? Ah, suéltame el brazo. ¿Dónde está Makoto? A ver. ¿Eres senpai? Ah, sí. Así que tú eres la persona con la que de la que todo el mundo habla. Nuestra presidenta quiere hablar contigo. No le des problemas, ¿vale? Vaya. Es el aula del consejo estudiantil. ¿Por qué nos han pedido que vengamos? Esto es muy extraño. ¿Qué querer tú? Ah, earlier than expected. Have a seat. I'll get straight to the point. Por favor. Mr. Kamoshida and Madarame. Won't you tell me the truth behind the Phantom Thieves incidents? Can't answer that? Oh, of course. There's no way you would admit to such things. Have a listen. Es que tenía que ser Ryu y no podía ser otra persona. Bueno, Ryuji y Ann. Ryuji y Ann. Nada más falta que también haya grabado maullidos. What could all this mean? Joder. We screwed up. Was it blackmail? Hypnosis? How do you corner someone into making them confess? Won't you tell me how you did it? No. Pregúntale a los culpables. You want to say that this doesn't prove anything, don't you? No, no prueba nada. I believe that you three are the Phantom Thieves. Now, what would the police think if they heard my recording? Pues que estás loquísima, simplemente. It'd be bad if we're put under police surveillance. Eso sí que sería jodido. There's no telling what'll happen to you, too. If you confess the truth, I don't mind just leaving this between the two of us. You'll tell me, won't you? Tengo derecho a guardar silencio. That's the same as admitting to it, you know. Go ahead. Tenía que ser este imbécil, ¿no? Es que justo se le ocurre llamar. No, no somos los Phantom Thieves. ¡Ey! ¿Dónde quedamos? Recuerda que somos los Phantom Thieves. ¡Vivamos nosotros, los Phantom Thieves! ¡Somos los Phantom Thieves! ¡Que no quede duda que somos los Phantom Thieves! Joder, dude. ¡Qué imbécil es Ryuji! Loud as always, but his timing's perfect. Sí, es muy... ¡Ah, qué hermoso! ¡Fue hermoso! I'd like everyone else to hear this y por... well. Lo siento por romper tímpanos, pero me salió del alma. Won't you take me to your friends? ¡Joder! A ver, pues lo mejor sería llevarla a Mementos. Meterla ahí y no sacarla nunca. I guess it can't be helped now. La llevamos a Mementos. La enfrentamos a una sombra. Y nos vamos nosotros. Vamos con el monamóvil, la dejamos en el fondo de Mementos y salimos nosotros. A mí me suena planazo. Oh. ¿Hm? ¿Here? Ah. Por favor, cállate, Ryuji. Cállate, que ya la cagaste lo suficiente. ¿Es esa girl a friend of yours? What the hell? What's the meaning of this? I had him lead me here. Ryuji Sakamoto? On to Kamaki. And you're Kitagawa-kun, correct? Second year at Kosei High and former pupil of Madarame? I wanted to ask you all about this. If someone else could help him, we wouldn't be doing stuff as the Phantom.
An extremely similar technique was used for both Kamoshida and Madarame. ¿Cómo pueden ser? Y mira que lo dijimos muchas veces, no alcen la voz, no estén hablando, no estén gritando, ¿sabes? While those effective acts were just coincidentally meeting up. How could that not raise suspicions? What do you intend to do? Have you come just to say you're going to report us? I bet someone told you to find us. The school can't have ties to criminals, after all. And yet they turn a blind eye when it comes to suicide and sexual harassment. Those adults are just using you. I feel sorry for you. Useless. Es lo que pasa en su cabeza. Es lo único que ella entiende. Mientras le están hablando, ella no escucha lo que Anne dice. Ella solo escucha... Useless. Ahorita van a entender por qué. I know. Ahorita explican lo que pasa en su cabeza. Huh? That's why I would like to verify the justice you speak of. What? I'm the only one who knows about you. If you prove what you're doing is just, I'll erase this. She wants to make a deal. There is someone whose heart I'd like you to change. Bien, esto se pone sabroso. Who? So you're not saying it's impossible. However, I cannot tell you that just yet. Let's continue our talk after school tomorrow. On the roof. Assuming you accept my offer. ¿Qué opción tenemos realmente? O sea... This is turning into a real pain. ¿Qué opción tenemos? You were careless. I don't think you truly understood how high the stakes were. Anything to say, Ryuji? Why are you singling me out? On got recorded too, you know? Sí, pero ella habló bajito y aparte no dijo nada relevante. I'm so sorry. Se le disculpa y además está disculpando, Ryuji. No escucho que tú digas lo siento. Hey, what should we do? That girl's got dirt on us. A recording seems to be insufficient evidence, though. And even with that, there's no way they could prove our methods. Pues es verdad, pero es que ya nos ponen en una situación lo suficientemente incómoda porque nos van a estar vigilando. Y con los antecedentes que yo tengo, joder. Considering who we're dealing with, I think it might be a trap. Regardless, this guy would be in real trouble. He's on probation after all. Claro. Things would get rough if we didn't have our leader. And I totally don't want to deal with the police. Then, we have no other choice but to go along with it. Yes. It's best we agree, at least for the time being. We made a crucial mistake, but not a critical one. We'll just have to recover from here on out. Yeah, my bad. So, we doing this? Pues obviamente, ¿qué opción tenemos? Es nuestra única opción. A ver si todos queréis. All right, we're meeting on the school rooftop tomorrow, yeah? Yo no quisiera meter a Makoto en esto, pero bueno. I could always sneak in if necessary. No creo que se enoje si no vas, Yusuke. That'll draw too much attention. You should just wait outside, Yusuke. What could she be scheming? Vaya. Estoy hasta las pelotas. ¿Tenemos que hacer lo que nos ordena o qué? Visto lo visto, parece que no nos queda de otra. A saber qué corazón quiere que despertemos la presidenta del consejo estudiantil. Me da igual. Pero tendrá corazones para escoger a quien sea que haya escogido, ¿no? Tendrá razones para escoger, no corazones, qué rayos. Me pregunto quién es.
Me puede la curiosidad. Nos dijo que quería que le mostrásemos nuestra justicia. Sí, sí. Pues debe de haber algún tipo de razonamiento tras su decisión. Avisadme de inmediato si conseguís averiguar algo. Y nada de peleas, ¿vale? ¿Entendido, Ryuji? ¿Por qué me lo dices a mí, no, que no soy un gilipollas? Ay, Ryuji. Ten cuidado. Tengo cuidado. Es muy astuta, hay que seguir preparados por lo que pueda pasar. Que literalmente soy el personaje que menos diálogos tiene, Morgana. Mira, mira mi pasito perrón. Mira cómo zapateo. Es increíble, ¿eh? O sea, literalmente el personaje no dice nada. Dice tres o cuatro palabras cuando yo se lo ordeno. Eso es todo. No me pudieron haber grabado porque literalmente no tengo voz. Solamente hablo cuando saco el diario. ¿Qué es esto? Eso es lo único que digo en todo el juego. Y dos o tres cosas más. A ver, me gustaría, uno, hacer curry. Dos, mejorar algún stat. ¿Cuál es la mejor opción? Pues yo creo que el curry, ¿no? Porque estamos cerca de ir a por solicitudes y por hacer cosas. Entonces, claro, me conviene llevar objetos de maná. Quiera o no quiera. Si quedan ingredientes en el frigorífico, deberíamos probar a hacer el curry. Ah, ok, es en el frigorífico. ¿Sí queda? Toma ya, el jefe te ha enseñado a preparar curry, ¿no? Hacer curry hará que pase el tiempo, lo sé. Pero obtendrás un curry que restaura PE y te será útil para explorar palacios. Oye, han sobrado ingredientes para hacer curry. ¿Qué vas a hacer? Pues preparar. ¿Estás preparando la cena? Estoy a punto de irme a casa, ten cuidado con el fuego. Parece que por ahora todo está yendo bien. Ese curry tiene muchos ingredientes, ¿no? ¿Le has puesto fruta? Ah, ¿lleva? Ingrediente secreto, manzanas. Ni idea. La fruta rallada suele usarse como ingrediente para el curry. El toque dulce le da un sabor exquisito. Habrá que intentarlo. Se recomienda la manzana por la fibra. Guisarla añade dulzor y equilibra las especias del curry. Ala, no sabía que las manzanas irían tan bien con curry picante. Lo mezclas todo con ganas. ¿No será que el ingrediente secreto es la confianza? Ah, ¿me da coraje? Coño, qué bien. Guay, el curry huele de maravilla, vas a arrasar. Qué bien. No está mal. Yes. Yes. All right. Pareces muy orgulloso. Se nota que la receta está hecha con amor y cariño. Puede que sirva para curar tus heridas si lo tomas en el metaverso. Curry decente. No bueno, decente. Te han dado la oportunidad de aprender a hacer curry, así que no la desperdicies. Podría llegar el momento en el que tengas que preparárselo a alguien. Nunca está de más mejorar. Deberías descansar un poco. Mañana nos espera un gran día. ¿Necesitas dinero? Tengo un trabajito para ti. ¿Conoces el foro de los ladrones fantasma? La gente dice que si haces una petición ahí se cumple. En serio, qué inútil. Por cierto, ya vamos por 20% de aceptación. O 18, va ahí variando. Venga, Poquina, eres consciente de tu situación, ¿verdad? Nada mal. Tú. Anda, pero si eres tú, no me interesas. Literalmente no te voy a ni siquiera iniciar como confidente. Buenos días, ¿vas al instituto? Yo me voy ahora a casa, el sol mañanero es cegador. ¿Quién decías que eras? Oye, ¿cómo puedes haberte olvidado de alguien tan encantadora como yo? No voy a iniciar este confidente, es el peor con diferencia, no estoy ni siquiera exagerando. Es el peor confidente, comprobado por cualquiera que juegue este juego y sepa de él. Soy Ichiko Hoya, periodista. Te entrevisté en la residencia. Lo sé, lo recuerdo. Qué duro es no pegar ojo. Bueno, tú estudia mucho, que luego no encontrarás trabajo y tendrás que ganar un salario de mierda. I was thinking you might not show. Empezaba a creer que no vendrías. So, whose heart do you want us to change? A mafia boss. Bien.
Bien, planazo, suena planazo. Mafia. What are you talking about? That's what they call themselves. This group seems to be the cause of the rise in phishing scams. What's worse, once you're in their sights, they won't stop threatening you until they get what they want. They'll force you to take part in their scams, threaten your family, and ultimately destroy your life. Holy shit. It appears that their victims include some of our students. No! They primarily target juveniles. What's their boss's name? Nobody knows. The victims are being threatened not to testify. So even the police can't get a grasp of the situation. That's where you want us to start? You should be able to pull it off. If you're really the righteous Phantom Thieves. Or is Akechi-kun correct when he says you act without... Que sí, Makoto, que sí. Justice. Can't you say something witty back at her? ¿No le puedes decir algo ingenioso? No. No le digas nada a la poli, cuéntanos los detalles. Algo ingenioso. I knew you were gonna say that. Sabía que dirías eso. Nah. Todos dicen eso, pero realmente no se lo esperan. El foco de actividad se encuentra en Shibuya. That's all the information I have. Bien, bien. You have 2 weeks. Ah, no, tú nos pones la fecha límite. Ajá. I'll submit all the evidence I have to the police and to the school. Okay, Makoto. I hope you don't let me down. No, en serio, ahora lo pregunto en serio. ¿Qué nos impide encerrarla en el metaverso hasta que decida no enviar las pruebas o borrar la grabación? ¿Qué nos lo impide? ¿La moralidad? Joder. Ya ves tú si yo no lo haría. Está claro que tenía el sartén por el mango. Don't let me down. Damn it, she was just bossing us around. Come on, we should get in touch with Yusuke. Sí, sí. Es muy buena la banda sonora del Persona, ¿eh? O sea, tiene musicotes. Hasta esta canción me gusta mucho cómo suenan los violines. Sí, tu hermana. Sí, sí, ¿te suena? Are you saying that Makoto was sticking her nose into this phantom thief business? Useless. Sí, sí, useless. Te ha fastidiado, ¿eh? I'm not. Dolió. ¿Qué quieres que te diga? Bringing up my sister to upset me, are you? It seems there's no limit to your duplicity. Joder, ¿no nos crees en serio? Fine. I'll listen to everything you have to say before I decide the truth of your statements. Le dolió. I'm so mad. The mafia. Can we really do this? Either way, we have almost no information on our target. This guy's a crime boss, so I wouldn't be surprised if he had a palace. Still. Isn't this a prime opportunity for us, though? How? We're in huge trouble! Even after we punished an evil man who seemed to be good, the public did not acknowledge us. However, if we take down an actual criminal, let alone a target the police don't have answers for. Claro, lo que dije desde hace como 20 minutos, que es el target perfecto. Oh, right. That might make people believe in us. Por supuesto. I get it. That means even a catch you'll have to acknowledge us as the Phantom Thieves. What do you say, leader? A repartir justicia. Hell yeah! We just gotta do what we always do. Our time limit is 2 weeks, correct? We can't afford to waste too much time. I'll ask around Kosei and see if there are any victims.
Creo que teníamos que hacernos pasar por objetivos, ¿no? I know some girls who go to Shibuya pretty often. I'll check with them about it. All right. And I'm going to see what I can find on the net. That leaves our school up to you and Morgana. You figured out what to do during the whole Kamoshida thing, right? I'll back you up. All right. Let's get back together at the end of the week once we've got all our info. I'll get in touch with you guys later. We're meeting in front of the school tomorrow, right? Don't worry. I'm sure we'll find something new. Could I have a moment? De hecho ya llevo una hora, pero bueno, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Well, it's I had a yearning to see the Sayori. Okay. So if you're heading homeward, I'll accompany you. Comprensible, échese un vistazo. Oh, the Sayori. It seems to suit this cafe quite well. Sí, sí, sí. I'm glad I chose to leave it here. I fear I have found myself in quite a horrible mess. Vaya. ¿Qué dices? To put it bluntly, I am in need of your assistance. Please, listen to what I must say. Throughout my artistic career, there have been moments I've struggled with particular motifs or techniques. Ah, tiene bloqueo de artista, entonces. However, each of those struggles did eventually fade. Yet now I find myself in a similar situation, but the more I try to escape it, the worse it becomes. It seems I am trapped in what we in the art world call a slump. Are you aware that I am attending Kosei on an art scholarship? Claro. Such coveted grants are not given as charity. I must continually achieve within my field to remain eligible. Were I to lose my scholarship, I would likely have no choice but to leave the school as well. In the earlier days of my career, I would exclusively paint what I desired when I desired it. The only goal I had in mind was the pursuit of pure beauty. That goal is what drove me onward. I wanted nothing more than to attain the lustrous allure of the Sayori in my own work. Yet, what reason do I have now? Holding on to my scholarship, keeping a roof over my head? Worldly desires are all that spur my brush to move, and the resulting work reflects such impurity of mind. To be honest, I am unsure as to whether I can even call myself an artist anymore. Eres demasiado duro contigo mismo. My apologies. It seems I got somewhat carried away there. But I simply cannot accept this lack of purpose in my work. That is why I am so upset with my own indecision. Such vague ambition is, in essence, a sin of sorts. Though I suppose allowing my young career to come to an end here would be even more sinful. I only wish to create a work I can be genuinely proud of. Just look at the Sayori. Her incandescent figure, alluring gaze. That is the meaning of pure beauty. Yet no matter how hard I try to replicate it, an elegance so sweet remains elusive to me. Why is that, you ask? It is surely because the painter behind the work differs, because the soul differs. But if my estimations are correct, the soul is nothing but another way to speak of the human heart. What then is the heart? How does it bring forth such beauty? I must understand. Okay. To be perfectly frank, though, I am unsure of how to do so. Would you be able to provide me assistance? You have already brought profound change to my world.
Hence, I believe you, of all people, may be able to bring me closer to the truth. Te ayudaré encantado. You would? Wonderful. At the moment, my art teacher has yet to notice any drastic changes in my work. But I cannot hide forever. Impurity of the heart will undoubtedly seep onto an artist's canvas eventually. I must go now. My curfew approaches. I look forward to speaking about this matter again. Es muy intensito, pero bueno. Es buen personaje y se le quiere porque es Phantom Thief. He acompañado a Yusuke a la estación. Ok. Rain, huh? Odio la lluvia, me deprime de una manera. He mirado en internet y la gente no habla de otra cosa. Ahora bien, como experto te digo que Lida de segundo D es culpable. Lida, el de clase. A ver, rebobina, ¿de qué se le acusa? Supuestamente ha estado gastando dinero a diestro y siniestro. Dicen que es porque tiene un trabajo a tiempo parcial. Ya veo, igual vale la pena investigarlo. ¿A que sí? Puedes preguntarle tú, Ann. No creo que sea tan precavido con una mujer. Vale, sí, no me importaría intentarlo, ajá. Aunque no es que haya hablado mucho con Lida. Cuento contigo para que me ayudes si ocurre cualquier cosa, Sorens. Yo me encargo. Gracias, ayuda mucho. Esta vez espero algo grandioso de la actuación magistral de Takamaki. Cállate. Espero que esto nos acerque un poco más a su supuesto jefe. Os dejo lo de Lida a vosotros. También tengo grandes esperanzas puestas en Tian. No estáis entendiendo nada. Vaya. Pues, ¿qué pasa? ¿Por qué no me puedo mover? No, en serio, ¿por qué no puedo? ¿Hola? ¡Ah, coño! Tardó demasiado en saltar el diálogo de Morgana, ¿eh? Me estaba espantando. Es cierto que Lida es culpable, habrá que indagar mañana a primera hora. ¡Joder! Me estaba dando miedo justo cuando estoy... De hecho, sí está teniendo como problemas, ¿eh? Está ahí medio... Por si acaso, solo esta vez, voy a... Es que hasta tarda en guardar. Mira eso, loco. Qué impresionante. ¿Por qué será? Tengo... Está yendo bien el directo. No es por eso, no es por internet. No lo entiendo. A ver. ¿Cargas o no? Me está dando mucho miedo. Si no puedo guardar, ¿qué voy a hacer? Por esta vez voy a guardar en dos archivos de guardado. Porque me da mucho miedo perder lo que llevo. ¿Sabes? Y pues nada, ya llevo la hora, así que toca despedir el video. O en este caso, el stream. Porque pues lamentablemente hoy me tengo que ir a dormir temprano. Ya sé, estoy chiquito. Y necesito hacer la buena mi misión para levantarme mañana temprano. Desgraciadamente ya tengo proyecto como programador y va a ser una semana complicada. Entonces, antes de despedir el video, muchísimas gracias a todos los que me están apoyando en YouTube, los que me están apoyando en Twitch. Ya saben, si estás solo en Twitch, pásate por YouTube, te va a gustar. Si estás solo en YouTube, pásate por Twitch, que también hago directos todos los días. Y pues aquí vamos a seguir hasta que ustedes decidan lo contrario. De mi parte es todo, me estoy divirtiendo demasiado, se los digo en serio, y de hecho cada vez me divierto más porque pues no tan solo estoy trayendo Persona 5, estoy trayendo más contenido de variedad que me gusta también. Entonces, pues voy a seguir trayendo juegos que a mí me gusten y por supuesto los que ustedes me pidan. Sin más por el momento, me despido, nos vemos en el siguiente episodio de Persona 5 Royal o de la variedad que toque. Chao, chao.